Tras los análisis del Centro Sismológico Nacional, se pudo establecer cuál es la ocurrencia de sismos en nuestro país, siendo la zona norte y centro las con más movimiento. Temblores que en su gran mayoría son imperceptibles, mientras que otros de mayor intensidad y por ende alertados por la ciudadanía. Para que se haga una idea, en la comuna de Calama hasta el mes de noviembre se han registrado 528 temblores, mientras que en Antofagasta a la misma fecha 81. Es la capital de la provincia de Loa la que se posiciona en el primer lugar de lugares sísmicos en Chile, mientras que en el número 15, último de la lista, Freirina con 37. Esto es parte de la rutina, digamos, que existe en cuanto a sismos. Son sismos de categorización normal, no debe llamar a la preocupación, pero sí, obviamente, estos dos puntos, al igual que Ollagüe, se encuentran, digamos, los puntos de mayor convergencia con estas dos placas en las cuales estamos superpuestos. 528 sismos de diversa intensidad que han llamado la atención de la autoridad, en particular del alcalde de Calama, quien explicó cómo la ciudad ha debido actualizar sus protocolos de acción en emergencias sísmicas, además de asegurar que en la actual administración se prestará mayor atención a la temática. Estamos ahora reformulando ese plan de emergencia comunal y justamente definiendo cómo vamos a avanzar, cómo vamos a coordinarnos con los entes gubernamentales, con los entes, digamos, de la ONEMI también, para poder generar un trabajo conjunto y lo más ágil posible. No puede ser, por ejemplo, que los mecanismos de comunicación no funcionen en los momentos de estas eventualidades. Como dato relevante sobre el tema, las cifras entregadas por el Centro Sismológico Nacional resaltan el 6.4 Richter, la magnitud de los dos sismos más grandes que ha presentado el año 2016, ocurrido en las comunas de Ovalle y Curicó.